Hola gente, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. What? ¿Qué portales? ¿Esto de qué es? Take a class Oscar. Dice meta de like 10. Sí, digo meta de like 10. Like, y nos vemos a aprovechar. Sa 1, 2, 3. Vuelvo cuando se acabe. Vale, chicos, me ha puesto esto y no sé qué ha pasado. Stone Pollution es un juego que también lo quería traer al canal y aparecieron en esta historia. ¿Qué? No. Vos agarraste a mí, no sé dónde lo dejaste. Yo te lo presté un día de vacaciones. Yo también lo quería traer al canal, pero no pude. Y eso fue lo que pasó, ¿vale? ¿Qué no digo? Vale. ¿Cómo es esto? Ay, que me mata. No, maldita fucking foca. El chorizo foca. Oh Dios, vamos, te como. Y no, ya nada. No. No, come. Ya me morí. Ojo, sí. Toma. Va a pelicano. Tío, ¿qué te pasa contra mí? No, este. Es que estrate a mi carro. Nada mal. Dos. Vale, no ponemos eso. Y no siempre, cada vez que vengo a una dimensión nueva, aparezco de vuelta en Minecraft. Eso es una cosa muy rara. Y como se llama la serie esta, dimensiones y tal, así se van a ir construyendo casas que yo no sé, yo no las construyo, por supuesto. Dimensiones de juegos, creo que fue lo único que se le ocurrió, así que esta idea no es nada robada, por supuesto. Yo por supuesto no llamo, no, solamente lo que hice es llamar las dimensiones de juegos, obviamente. Aquí explico todo, chicos. Este yo no soy el que está grabando, por supuesto. Esta grabación es de un amigo, no mentira. Yo estoy jugando al momento de ver. Sí, chicos, como escucharon bien, dimensiones es algo a través, dimensión de juegos, por supuesto. Lo decidí llamar así por una cosa que yo viajo a juegos, por el Minecraft. Es una cosa muy rara, pero sé que a ustedes no les va a parecer rara.
chicos, siempre un todo, o sea, eso es una cosa muy rara que les quería explicar. Yo no hago los portales se generan solo en mi Minecraft y esos mods, ¿vale? Que me llevan a estos juegos. Si lo podrán ver bien, yo nunca he pausado, bueno, sí, no he pausado todos los videos, pero yo nunca lo que hice es irme para el, por supuesto, para lo que vendría a ser. Y bueno, sigamos con el video. Vale, chicos, yo en lo que quería comentarles sería una historia ya pasada en hechos reales de serie de juegos. Obviamente esto está interpretado entre serie de dimensiones. La parte de dimensiones no está robada, la parte de juegos tampoco. Todo está sacado literalmente por mí. Estas dimensiones, yo sé que si les gusta, las voy a seguir trayendo, por supuesto. A muchos le van a gustar, a muchos no. Dimensiones, juegos de dimensiones es algo que me ha encantado. Y por supuesto, yo no soy el único que sube esto. Creo que hay más youtubers, pero si yo lucharía contra ellos, creo que perdería. Muchos me dirán, Tiago, no, tú no perderías. Soy el puto crack. Y no, no. Prefiero que no, chicos. Ya por una razón de que Juegos de Dimensiones está interpretado entre una misión que yo hice que se llamaba así, por supuesto. Y bueno, chicos, este sería el capítulo de Star Car. Por supuesto, es serie de dimensiones, pero estos juegos están interpretados entre, si ustedes se dan cuenta, todos están en Animatronic. Todos estos juegos están sacados desde la misma aplicación. Yo, por supuesto, aunque sea youtuber, no me complace que yo esté pidiendo meta de like y nunca la cumpla. Así que capaz que deje YouTube, capaz que no. Dejen like para que siga trayendo serie de dimensiones. Si llegamos a la meta de 10 likes, como decía el cartel, o de 1, podremos seguir trayendo esta serie. Por supuesto, a ustedes capaz que les guste. Yo subo un video cada día viernes. No, mentira, yo subo video todos los días, pero acuérdense que serie de juegos, no dimensiones juegos, no está pasada en hechos reales, por supuesto, ya les dije. Y continuamos con el video, yo ya no voy a hablar de estas cosas, esto, no sé por qué, pero sigamos. Vale, chicos, ya después que he hablado yo de todas esas cosas, por supuesto, pasemos con el gameplay, que es lo que hemos venido hoy. Oh Dios, ¿cuántos buzos? Por Dios, que me llevó una tienda aquí de buzos, o sea, what the fuck. ¡Oh! No, que me van a matar. No, me van a matar. Me voy. Dios, es que el juego. ¿Por qué me mata? No se pare. Digo una cosa. Vale, chicos, vamos por acá. Quiero comprar un tiburón llamado de la zona de Greña. Este realmente se consigue con tan solo 100.000 puntos. Obviamente, bueno, me voy a comprar
ver lo que vendría. Tiburones especiales. ¿Cuándo se me nota? Sale 25.000. Voy a tener que ahorrar para eso. Y pues, chicos, nos vemos. Esperen que no puedo guardar la información. Y hasta luego. Chao.